Antes de la caída de Constantinopla, durante los siglos XIV y XV, las iglesias patriarcales estuvieron localizadas en 8 sedes distintas. Ya después de la caída de Constantinopla, hacia el año 1453, se localizaron en 5 iglesias diferentes. El patriarca Mateo, en 1601, convirtió un antiguo convento de monjas ortodoxas en lo que es actualmente la Iglesia Patriarcal de San Jorge. Esta iglesia se localiza en El Fanar, un antiguo barrio situado en Fatih, el distrito más grande de Estambul. Ha servido como una comunidad de monjes y como centro de la ortodoxia hasta nuestros días. Es también conocido como el Gran Monasterio. El Patriarcado Ecuménico es la sede más alta y el centro más sagrado de la Iglesia Cristiana Ortodoxa en todo el mundo. Es una institución con una historia que abarca 17 siglos. Actualmente con sede en Estambul. Constituye el centro de todas las iglesias ortodoxas locales y es destacada en virtud de su grandioso ministerio de unidad de todos los ortodoxos y la coordinación de toda su actividad. El patriarca de Constantinopla tiene primacía de honor, primus inter pares, entre los jerarcas de las iglesias ortodoxas. Esto quiere decir que es técnicamente igual, pero mirado como autoridad o con importancia especial por sus pares. Actualmente tiene jurisdicción sobre unos 3.5 millones de fieles dispersos por todo el mundo, así como sobre los ortodoxos de Turquía y de las islas del Mar Egeo. Su beatitud, el patriarca ecuménico Bartolomé I, nació en Imbros, Turquía, el 29 de febrero de 1940. Es el actual patriarca de Constantinopla desde el 2 de noviembre de 1991. Su título oficial es arzobispo de Constantinopla, Nueva Roma y patriarca ecuménico. El título de ecuménico es solo honorífico, ya que no tiene jurisdicción en los asuntos de las otras iglesias ortodoxas. Como ciudadano de Turquía, la experiencia personal del patriarca Bartolomé le proporciona una perspectiva única sobre el diálogo ecuménico continuo entre los mundos cristianos, islámicos y judíos. Su beatitud ha trabajado incansablemente para la reconciliación entre las iglesias cristianas y ha adquirido fama mundial por sus aportes en el despertar de la sensibilidad mundial por el medio ambiente. Ha trabajado para la promoción de la reconciliación de la Iglesia Ortodoxa con la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Anglicana, como así también con otros dogmas, a través de los diálogos teológicos y de sus relaciones personales con los respectivos líderes. Mantiene una estrecha cooperación con el Consejo Mundial de las Iglesias, habiendo sido miembro de su Comisión Ejecutiva y Central y también de la Comisión de Fe y Constitución. Por su propia iniciativa, ha convocado numerosos encuentros y debates internacionales con líderes musulmanes y hebreos en un intento por promover el mutuo respeto y la libertad religiosa a nivel universal, fomentando activamente los encuentros interreligiosos en todo el mundo. La función del patriarcado ecuménico como centro por excelencia de la vida de todo el mundo ortodoxo emana de su milenario ministerio en el testimonio, la protección y la divulgación de la fe ortodoxa. Desde la iglesia de la sede del Sacro Arzobispado Griego Ortodoxo en la antigua Constantinopla, hoy Estambul, capital de Turquía, hacemos una pausa breve en este programa especial y regresamos con más, pues todavía tenemos mucho por descubrir y mucho que mostrarle a usted desde Turquía. Con ocasión del Año de la Fe, peregrinación de 15 días por los lugares sagrados en el Crucero de la Fe, que zarpa de Roma para visitar, en Grecia, la ciudad de Olimpia con el Templo de Zeus, la ciudad de Atenas con el Teatro de Dionisios, el Partenón y la Acrópolis, el Areópago donde San Pablo predicó a los griegos y las antiguas iglesias bizantinas. En Turquía, la ciudad grecorromana de Éfeso, donde la Virgen María predicó junto con el apóstol San Juan, la Basílica de San Juan y la Casa de la Santísima Virgen. Estaremos en la ciudad de Estambul, una de las más bellas del mundo, para visitar la iglesia de San Salvador, la sede del Patriarcado Ecuménico Ortodoxo de Constantinopla, el Gran Bazar, la Basílica de Santa Sofía y la Mezquita Azul.
En Nápoles, la antigua Pompeya sepultada por las cenizas del Vesubio, el santuario de Nuestra Señora del Rosario y el centro de Nápoles. En Roma, las basílicas de San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo. El Vaticano, la Basílica de San Pedro, la tumba de Juan Pablo II, el centro de Roma y la iglesia de San Silvestre. El viaje cuenta con dos salidas, el 3 de marzo y el 24 de marzo en Semana Santa. Informes a los teléfonos 4980-8641 y 9171-1355. El itinerario se encuentra en www.viavaticano.com.